Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenido a un nuevo capítulo de Resident Evil 4 Remake, creo que es el 13, 13 capítulos ya de esta maravilla y mirad lo que vimos aquí, bueno, ustedes lo vimos en el capítulo anterior, estamos en estos subterráneos donde nos ha tirado el maldito Ramón Salazar. Bueno, vamos por aquí, que veo, estoy viendo ahí hierba verde, me viene de perlas esto. Esto tiene pinta de que por aquí nos vamos a enfrentar dentro poco con el verdugo, ¿eh? Esto tiene pinta de ser su paraje. Profundidades. Tiene toda la pinta, ¿no? Despacito, despacito, despacito. Ese se va a mover, y lo sabéis. Ese se va a mover, y lo sabéis. El aterrizaje. Venga. Ese no ha sido fiel a la orden y por eso ha ido a donde ha ido. Vale. Bueno, vamos a ver qué vemos por aquí, chavales. Hay que explorar. ¿Cómo vamos de munición? ¡Qué bárbaro, tío! Aquí hay que comprimir de alguna manera. Necesito ver al buhonero urgente. Tengo para hacer munición de escopeta. Sí, señor. Munición de escopetita. A ver, crear. Bien. Bien. Vale. Todas las armas recargadas. Venga. Ahí, esta. Vale. Y estoy con el chaleco tiritando, ¿eh? Tiritando, tiritando. Es que tengo cositas que vender, ¿eh? Tengo granadas de estas tochas también. Vale. Mira, esto lo podemos poner, por ejemplo, por aquí. Hay que comprimir un poco el espacio, ¿eh? Esto lo podemos colocar aquí y eso ahí y eso ahí. Bueno, venga, vale, hacia la izquierda, despacito que no me fío, ¿eh? Despacito que no me fío ni un cacho, ¿eh? Bueno, ya habéis visto que han atrapado a Ashley y le han hecho unas extrañas marcas en la cara. ¿Qué ha pasado ahí? Que he visto algo raro, algo verde, ¿no? Por ahí. Bueno, vamos con el Fusco, por si acaso. He recargado la escopeta porque veo que voy a tener problemas aquí. Venga, tranquilo, lío. ¿Y esto qué es? Subterráneo del castillo, sin duda. Bueno, por lo menos aquí no hay cosas raras. Venga. ¿Qué era eso que he visto en el suelo? ¿Qué coño? ¿Qué coño era eso, tío? ¡Cabrón! Se va. O sea, me enchufa y se larga, tío. ¡Cabrón! Firo. Vale, por aquí. No colgamos ahí. ¡Ech! Mirad el cabronazo ese por donde viene. A ver, este me va a sorprender por la espalda. Si no acabo con él, me la va a liar. Espérate, si tengo que tirar. Lo bueno sería pegarle un tiro. ¿Dónde estás? A ver. No, por ahí doy media vuelta. Y no me interesa la media vuelta. Quiero ver si el bicho. No puedo subir. Es que está en el otro lado. Vale, no me afecta. Nada. Vale, ahora van sumergidos. Y seguro que me va a salir ahí en cualquier momento. Guardando. Bajar. Aquí hay que ponerse la escopeta, tío. Venga. Cuando veamos ojos verdes, enchufo, ¿eh? Vale, nada por ahí. Nada por ahí. Es que no me fío en un cacho, ¿eh? Tensión al límite, chavales. Tensión al límite. Muy bien.
Sí, solo. Algo se viene, algo se viene. Ahí está, cabrón. Cuidadito, ¿eh? Yo disparo y luego pregunto, ¿eh? Cabrones, tío, son. Mira, otro. A ver. Ah, no, joder, es una perca. Me cago en Cristo, tío. Es una perca, tío. No, pero eso no es una perca. Este me ha soltado algo aquí. Mira, el escopetazo le ha salpicado hasta la perca y todo. La he cogido, ¿no? No. América. Esto hay que revisarlo, chavales, porque aquí puede haber cositas, ¿eh? Vale, es por aquí, ¿no? Ya no sé si es por ahí o por el otro lado. Vamos por el otro lado, venga. Por el otro lado. A ver, sé que estáis por aquí, mamonazos. Ah, mira, una perca de estas también. ¿Le he dado? Perca, bien. Esto es lo que quería ver. Vale, por aquí no puedo subir. Es por el otro lado. Venga, vamos. Creo que no hay amigos. A ver. Joder, con la mazmorra del castillo, chaval. Nota de prisionero. Otro muerto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me encerraron aquí abajo? La poca comida que nos daban al principio ya no existe. No nos dan nada. El dolor del hambre y la sed son insoportables. La mayoría se ha rendido y ha bebido del agua negra. Uf. El primero en transformarse fue Herminio. Estaba tan débil que no podía ni caminar. Poco más tarde se volvió loco de repente. Cuando todo había acabado, había dos muertos. Creo que no deberíamos beber ese líquido oscuro. Mi querido Abelardo también murió, aunque luchó hasta el final. Lo único que puedo hacer ahora es honrar sus cuerpos y rezar porque sus almas se encuentren en la paz. ¡Oh, Dios! ¿Por qué nos haces pasar por esto? Pues ya lo ves. ¿Eso qué es? Ah. Abertura. Vale, pero primero esta corona elegante donde puedo meter unas gemitas muy chulas. No me vendría nada mal ver a nuestro amigo el buhonero. Pasa por ahí, tío. Vale, una escalerita que sube. Aquí hay cositas para coger. Mira, la planta amarilla. Vale. Vale. Me voy a comer una perca de estas. Va a estar casi lleno. Bien. Y tengo para hacer munición de escopeta. Vale. Crear. Porque munición de magnum son 17. No, no, de escopeta. Que luego nos hace falta. Bien. Todo bien, ¿no? Sigamos, venga. Algo me dice que nos vamos a ver con el verdugo dentro de poco, chavales. Tiene toda la pinta esto, ¿eh? Uf. Tranquilo, Leon. No me jodas. El tabaco, tío, que es muy malo, tío. ¿Y ahora qué? Esto. Vale, hierba roja. Vale, ahí veo el chiringuito del buhonero. Vale, ¿qué suena por aquí, tío? El murciélago es fuera. Menos mal, tío. Porque tengo que vender cosas, tío, que estoy petado. Vale, esto tiene pinta que por aquí no va a salir el amiguito de Salazar. Eso es. A trabajar, buhonero. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Pues mira, muy sencillo. Este cuchillo. Ahí. Y esto me lo traigo para acá. Bien. Hay que vender cositas. Hay que vender cositas. Venga, vamos. Bienvenido. Bueno, Vamos a ¿qué vender. puedo hacer por ti? Este escarabajo. Vale, lo demás de momento nada. Te lo compro casi todo. Casi todo, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? La perca también, que me ocupa espacio. Pólvora, recursos, minas adhesivas. Venga, vale. Un buen negocio. Sí, señor. Puedo comprar algo nuevo. El diagrama de la granja superior. El Hombre. conocimiento es poder. Recuérdalo, amigo. Potencia. Un 65.000 la arma potencia bien de ajustada puede compensar la falta Tingre. de habilidad, amigo. Debería vender la escopeta, tío. Pero es que tengo 6 tiros en el cañón, tío. Es que me cago en la leche, tío. Y voy a perder la munición, tío. Venga, vamos a meter una mejora de potencia. Esta es la Broken, ¿no? Prueba eso a Bien. ver qué tal. Entonces, ¿eso es todo? En especial, ¿qué tenemos? 19. Vale. Hay cosas que el dinero no puede con buen Vale. viaje. Quieto, quieto, que no hemos terminado, campeón. Vamos a ver. Ya le puedo meter 2 gemas más a esto. Vale, le voy a meter una azul. Bien. Y amarilla no tengo, pues será roja. Bueno, 19.200. Vale, me vale. Incrustar gemas. Mierda, ya no tengo. Le puedo meter una verde. Le puedo meter una roja. Y le puedo meter un azul. Ahí hay que meter de todos colores, ¿no? Porque veo. Vale, por el momento así. 48.000, pero hay que esperarse, que hay que meter más. Vale, este le puedo vender. Bienvenido. Venga. Gracias. ¿Qué puedo comprar? La Striker todavía no, sin espacio, me dice. Puedo. Va, vamos a ver, ¿qué tenemos en inventario, chicos? Ve cuando. Espera. Bueno, pues tengo que gastar los 6 tiros de escopeta con el verdugo que no va a salir aquí, tiene toda la pinta, ¿vale? Y la Magnum, darle caña con la Magnum, tengo 8 disparos. Yo creo que con la escopeta y los 8 disparos de la Magnum le podemos tumbar, si no le tiro alguna granada. Vamos a guardar porque esto se puede complicar, chicos. Aquí. Vale, vamos a empezar por la escopeta. Las granadas estas, vamos a asignarlas, que es hora de equipar. No, equipar no. Acceso rápido. Ahí. Y ahora, con la pólvora que tengo no puedo hacer nada, ¿no? A ver, para agarrar, la granada de gran potencia son con 12. Vale, o sea que tengo que guardar pólvora. Venga, sigamos. Sí, sé que me va a salir aquí el verdugo. Sí, es que tiene toda la pinta de ser este el enfrentamiento. A ver. Nitrógeno líquido de emergencia. Mira, ya nos lo está avisando. Isidro Uriarte Talavera. Fecha de instalación 2 de noviembre del 2002. La instalación de las duchas de nitrógeno líquido que solicitamos el mes pasado ha sido completada. Aviso, el nitrógeno líquido es una sustancia peligrosa. Su explosión puede causar ceguera, congelación e incluso la muerte. Manejarlo con precaución. Muy bien. Venga. Vamos a ver. A ver, ¿dónde estás, verduguito? Que sé que nos vas a salir por ahí. Que es, se toca. ¿Y eso qué? ¿Qué es eso? ¡Hostia! Ah, en vez de tirar. Vale, en vez de tirar los bidones, hay que darle y hacer que el bicho pase por ahí. Creo que es así. Vale, ¿dónde está nuestro amigo? A ver. Crónica de una búsqueda 3, mayo, 9 años desde mi despertar. Cuando aflojé esta válvula, el líquido negro entrará en mis venas y circulará por todo mi cuerpo. Estoy seguro de que será la experiencia más dolorosa de mi vida. Espero el juicio con ansiedad. Es un honor sufrir el santo renacimiento. Mi siguiente despertar será como el verdadero siervo de mi amo, el señor Ramón. Madre mía. Isidro Uriarte Talavera, hago este juramento. Sobrepasaré las limitaciones del hombre y me convertiré en el verdadero siervo de Dios. Encontraré a los herejes y seré su ejecutor, su verdugo.
Anda, que el verdugo es el tal Isidro ese. Eso transforma en eso, vamos. Bien, pólvora por dos. ¿Dónde está nuestro amigo el verduguito? Vaya, cadáver aquí. Sí, munición de pistola. A ver. Esta gente no está bien. Están hechos polvo, pero muy hechos polvo. Vale, munición de pistola. Bien, ahí se puede abrir. Y eso es. A ver. Notas sobre el suministro. Para ahorrar energía hemos apagado algunas máquinas, incluyendo el ascensor. Puede restaurarse en el panel de control que hay al fondo del laboratorio. Un ascensor sin energía. Vale, ya sé dónde ir. Vale, ya. Venga, aquí es cuando nos va a salir nuestro amigo. Atentos, ¿eh? No te lo digo. Tengo que hacer que venga detrás de mí y hacerle que pase por ahí. Cabronazo. Tensión al límite, chavales, Tensión al límite. ¿Voy bien? Sí. Sí, voy bien, sí. Sí, le estoy oyendo. A ver. ¿Abre? ¿Qué pasa? ¿Está cerrado? ¿En serio me lo dices? Genial, está cerrado, tío. Por cierto, no he reparado el chaleco, tío. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, tío! Aquí sí puedo entrar. ¿Será esto lo del ascensor? Vale, he abierto ahí. He abierto ahí. Vale. Le tengo detrás, ¿no? Vale. ¡Cabronazo! ¡Cabronazo! ¿Dónde está el ascensor? Quieto. Hijo de puta, viene detrás. ¿Dónde coño está lo del ascensor aquí? Joder. Vuelve a la electricidad. ¿Dónde está el mamón ese? ¿Y dónde está? Vale, le tengo que traer para acá. ¿Viene? La mascota de Ramón. Ahí está. Toma esto. Vale, bien. Quieto. A correr. A correr. Cuidado. Joder, chaval. ¿Quieres jugar al escondite, ¿Ahora hay que abrir aquí? Date prisa, tío. Venga. Venga, no lo tenemos que traer para. A tardar un huevo, vení, claro. Venga. ¿Qué vas a hacer? No sé dónde está, tío. Viene detrás. Vamos. ¿Dónde hay uno de esos? Ya. Aquí. ¡Mierda, tío! No ha caído la trampa. Viene, tío. ¿Qué tengo que hacer que salga? Tengo que hacer que salga. Que lo estoy oyendo, pero no sé por dónde, tío. Ahí me ha dado una buena hostia, el cabrón, Tengo que hacer que salga. ¡Hostia, qué susto! Me cago en sus muertos, tío.
venido. No le he cazado. Este es muy listo. Este es muy listo, tío. Y aquí no hay nitrógeno de ese. Joder, le tengo detrás, tío. Ahora como lo esquivo, tío. Venga. Que me siga, que me siga. Que me tiene que seguir. Viene detrás, viene detrás. Venga. Para acá, cabrón. No te escondas. Ahí está. Joder, chaval. Le he metido 7 disparos con la mano al cabrón este. A este le voy a tumbar. Este cabrón le voy a tumbar, tío. Me lo he propuesto, tío. Aunque me quede sin munición. Quieto. Venga, lo traigo para allá. Por aquí no hay de eso. Mira, mira, mira. No me ha dado porque estaba haciendo la animación de abrir la puerta, chaval. Mira, ¿viene? ¡Hostia, que sí viene! ¿Cuidado? Se alarga el cabrón. Es que muy listo, tío. ¡Me cago en Cristo! ¡Joder! Viene detrás. Le oigo las pisadas. Cabrón, tío. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Me apareces ahí de repente? Vente para acá, anda. Quiero ver si viene. Ahí está. ¿Te mueres? ¿Qué tal eso? Te ha gustado, ¿verdad? Madre mía, se me va a beber toda la puta munición, chaval, el loco este, tío. Uf. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Voy a tener que recargar la puta escopeta, tío. Voy a tener que Bueno, no, lo que voy a hacer es tirarle granadas. Vamos por culo, con las granadas ya. Te he dicho que tumbarlo, pero tiene que ser con granadas. Vamos, a correr. Aquí me indica que tengo un tesoro. Vale. Sigue. Que gasta un montón de munición, si no... Si ahora no voy a por él ya... He hecho el tonto. ¿Esto está roto? ¿No funciona? Joder, se me cae encima, tío. No, a correr... No, no, el ascensor no. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña, hombre. Ah, cabrón, tío. Vamos a darle caña, que para eso he invertido la munición que he invertido. A ver, por aquí no hay uno de esos. Mira, cabrón, cómo se mete por los conductos. Abre la puta puerta, Leon, coño. Mira. ¿Viene? Sí. ¡Hala! ¡Tomar por culo, cabrón! Mi tranquilidad. Mis condolencias a tu señor. ¡Joder! Son muertos, tío. Vale. Voy al buhonero echando leches. Pero echando leches. Vamos. ¡Hijo de puta! ¡Qué, qué tensión, macho, eh! ¡Ah, no puedo volver atrás! ¡No me dejas! Venga, ¿en serio me lo dices? ¡Anda, tío! Bueno, voy a coger las cosas que había. El monóculo ese tiene que costar un cojón. Porque... A ver... 30.000 cucas. Bueno, no está mal. Vale, vamos a ver. ¿Me he dejado algo por aquí? Sí, un cuchillito por ahí. Es
que le he metido de todo al golfo este, ¿eh? Vale. Por aquí. Joder, mira toda la munición que hay aquí. Vale, ¿cómo voy de vitalidad? Por la mitad, vale. La mano a recargarla. Bien. Más la granada de gran potencia la voy a guardar y voy a poner en el acceso rápido esta. Eso, vale. Sigamos con nuestra pistolita. Bien, munición de pistola. A ver qué más hay por aquí. De mano, muy bien, y una hierba verde. ¿Tengo roja? Sí. Pues creamos. Esta la colocamos ahí. Y el cuchillo tumbado ahí. Tú te vienes para acá. Vale. Vale, tengo el tesoro allí, ahora voy a poner. Aquí hay un tesoro. Creo que es algo bueno, ¿eh? Diamante amarillo. Bien, spray y pólvora. Joder, qué bien. Vale, esto está conectado ya, todo bien. No me he dejado nada por ahí. Sí, voy a por la munición de escopeta y por la hierba verde, que hay en el otro lado. Pero sin recargarla, ¿eh? Que voy a comprar la Striker, a ver qué tal. Aunque el arma ese antidisturbio me ha funcionado muy bien, ¿eh? ¿Verdad? ¿Dónde está la hierba verde? Ah, me la he saltado, está en el rincón. Aquí, que no se ve casi. Vale, pues yo creo que ya lo tenemos todo, nos podemos ir, ¿no? No hay nada tampoco. Vale. Torreto. Joder con el bicho este, chaval. Qué tensión, tío, ¿eh? Le oye los pasos clon, 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 clon. Que viene a por ti el cabrón. Es que es como un alien, ¿eh? Muy parecido a Alien Isolation. Bueno, lo que pasa es que en Alien Isolation, si el bicho te cogía, te mataba directamente. Y ahí que fuera, ahí sí que ibas al límite, ¿eh? Qué juegazo, chavales. Os lo recomiendo si no lo habéis jugado, ¿eh? Que por cierto, no lo he traído al canal. No, algún día me animo. No sé. Aquí me ha parecido que ponía algo ahí, ¿no? Venga, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vale, vacía la escopeta. O sea que de booty. La puedo vender ya vacía, que es lo que quería. A nosotros en comunión. Y ahora es de nuestra carne, de nuestra sangre. Mi fiel discípulo le mostrará el camino. Ve ya. Otorga a estos niños perdidos la salvación. Como desees. Te haré un descuento. Bueno, chavales, capítulo completado. Joder, qué tensión, no dejo de decirlo, con el puñetero verdugo, tío. Venga, sigamos. No, no guardamos. ¿Estás mejor? Sí,
Creo que funciona. Lo malo es que solo hemos ganado tiempo. Los efectos desaparecerán muy pronto. ¿Listo para irnos? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. Era mi lanza. Vale, hay prisa, lo pillo. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas paranoico. Dije que te ayudaría, ¿no? Sí, pero tiene que haber algún interés o alguna historia, ¿eh? Porque si no, vuelve a la superficie. A ver si por aquí hay algo. Vale, ahí hay una escalera que sube hacia arriba. Vale. Vamos a hablar con el buhonero. Vamos a pegar primero. Bien, munición para el rifle. Vale, está cargado. ¿Eso qué es? Diario del Capataz. Fecha 11 de octubre. Hoy ha sido el peor día de mi vida. Es el cumpleaños de mi hija de 5 años, pero aquí estoy, en un barco destartalado en dirección a un vertedero perdido de la mano de Dios. Si no fuera por la paga, nadie aceptaría trabajar en medio de la nada. Fecha 19 de octubre. Los del castillo no dejan de repetirnos que tengamos cuidado durante la excavación, pero algunos de los nuestros ya se han colapsado tras respirar algo de polvo. Aquí está pasando algo muy raro y no nos lo están contando. Demasiados secretos. Yo también he empezado a toser. Debería dormir. 26 de octubre. Algo no va bien. Hoy he vomitado sangre 3 veces más y estoy tan débil que apenas puedo moverme. Mierda, no debería haber venido aquí. Vine por el dinero, pero al final voy a pagar el precio. Soy un padre terrible. Lo siento mucho, cariño. Te merecías algo mejor. Fecha, octubre. Esta mañana cabeza no funciona. ¿Por qué? Más sangre, vómito. Muchos insectos trepan. Oigo voces. Un buen día de trabajo. Excavar es tan placentero. Soy tan feliz. Haré lo que sea. Lo que sea por ti, Lord Sadler. Vale, venga. Vamos a... Ahí está el buhonero. Vale. Vamos a hablar con él. Tengo novedades que creo te interesarán. Bienvenido. Seguro. ¿Qué tienes para ¿Qué mí? ¿Qué compras? Bueno, tienes un spray que voy a comprar. ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? Decisión. No siempre tengo eso en stock, forastero. Vale. El monóculo de oro se vende. Y la lágrima índigo también. Forastero. Te pagaré una fortuna. 150.000. Toma, para ti. Gracias. Vamos a comprar la Striker. Verás sí, fuegos señor. Artificiales cuando dispares con esto en rápida sucesión. Muy bien. Mejoras, hay que hacer mejoras. Mejorar el cuchillo, 22.000. Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos. Lo reparamos. Si me permites que lo diga, es un gran trabajo. Y le metemos una mejora potencia al cuchillo. Una idea general de tus gustos. Repara el chaleco. Bien. Fuera, amigo. Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es. Aumenta la cadencia. Para menos. Carga 3 cartuchos a la vez. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Bien, 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 bien. Stingray, capacidad. Aumenta la velocidad de recarga. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Vale. Capacidad. Repara Venga. Tus cuchillos. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Vale. Entonces, vamos a los tesoros. A ver, no sé si he conseguido algo nuevo. Sí, mira, el amarillo le puedo meter. Vamos a meterle gemas. Le vamos a meter un amarillo. Vale. Y ahora ya la que queda, la verde. 78.000. 4 colores. Vale, extras por gemas. Vale. Dúo y trío también podemos hacer. 3 gemas de colores diferentes. 5 gemas de colores diferentes. Vale. Y multiplicaría por 2 el valor. Pues entonces voy a sacar la que está repetida. Que es. Necesito una morada. Tengo que quitar una verde. Vale. Sí.
Voy a quitar las gemas. De momento voy a esperar a la morada. ¿Cuándo? Bienvenido. ¿Tú tienes gemas moradas en venta? Ficha de oro. Nos gustan no las hierbas, cierto. Las que curan, las que matan. No tiene ficha para de todo. Las gemas moradas. Venga, pues nos vamos así. Vale, a ver. Eso ahí. Esto aquí. Y vamos a hacer algo. No tengo nada de munición de Magnum, ¿eh? Ojito. Creamos. De rifle también me vendría muy bien. Sí, venga. Bien. Y vamos a crear algo más. De pistola no tengo. Ya hay que ahorrar, yo creo. Venga, vamos a colocar un poco esto. Mira, el cuchillo lo vamos a dejar aquí. La granada de luz ahí. La munición del francotirador aquí. La granada de luz ahí. Esto lo traemos para acá. Bueno, pues así, más o menos. Esto aquí. Aunque bueno, puedo poner todos los cuchillos colocados. Eso. Eso es. Vamos a colocar todos los cuchillos. Y debería equipar estos, que aunque duran menos. Pues mira, este mismo. Equipamos ese cuchillo para ir gastándolos. La granada de luz. Ahí. Esto. Ahí. Y esto. Ahí. Y esto ahí. Bueno, ya tenemos espacio, ¿no? Venga, recarga todas las armas. Bien. Más cosas. Vale, perfecto. Ahora mucho mejor. Sí, señor. Vale, no nos hemos dejado nada, ¿no? Vale. Venga, pues por la escalera. Vamos, Luis. ¿Vienes conmigo? Genial. Me resulta un poco duro confiar en alguien que ha trabajado para Umbrella. Umbrella. Así que sabes. Umbrella está acabada. No tienes por qué preocuparte de ellos. No has respondido a mi pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Eso es. ¿Qué es lo que buscas, Luis? Solo quiero sentirme bien. Redimirme. O algo así. ¿Me he dejado algo? No. A ver, por aquí hay algo para coger. Nada. Sí que se quiere redimir el amigo Luis, ¿eh? ¿Qué es eso? Almacenamiento explosivo. La dinamita ha sido trasladada al depósito M4. Usa explosivos. Los derrumbamientos son frecuentes. Manténgase a distancia de la explosión. En caso de emergencia, limpien inmediatamente. Asegúrense que hay suficiente personal presente. Muy bien. Bueno, de momento. Vamos a mirar a ver esto. ¿Dónde lo lleva? Vale. Tenemos compañía. ¿Qué quieres hacer? Pues empezar a volar cabezas. Ya se os echaba de menos, ¿eh? Ganaditos. Fuera. Espacio, mira, tenemos otro. Para pegarle un buen tirito. Fuera. Aquí tenemos otro más. Ah, no. No había parecido ver uno. Sí, 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 está dando vueltas. ¿Dónde estás? Mira. Hay un tesoro colgado. Vale, lo voy a saltar. Vente conmigo, Luis. ¿Aquí puedo hacer algo? No. Vamos a mirar a ver dónde nos lleva el otro pasillo. ¿Qué es, tío? ¿Dinamita? ¿Qué es esto, tío? ¿Llave cúbica? No. Ahí no se ve nada. No. Vale. La dinamita hay que traerla. Bloqueado. Solía haber una salida. Vale. Pues tenemos que conseguir la dinamita y volar eso. Pues venga. Aliarnos con los ganados.
Aliarnos a tiros. A ver. Vale, ya te he visto, campeón. Ah, ¿nos ha hecho una mano? ¿A quién está? Ah, es que está allí. Mírale. Bueno, yo no puedo subir aquí, ¿no? Pues venga. Increíble, te has levantado, tío. Eres un máquina. Ah, bueno, claro, con la plaga. A ver qué va a hacer ese. Mira, ya la plaga se ha quedado tonta. Vamos a liquidarle. Fuera. Se han puesto a cubierto los cabrones, ¿eh? Hay uno como mínimo por ahí escondido. Mira, ahí está la dinamita. Venga, vamos. Vale, ya. Un sierra. Pues a por él. A ver, ¿dónde está la sierra? Por ahí veo, le veo venir. Toma. Se ha cometido la explosión. Fuera. ¡Cuidado! Esa sierra no es para cortar jabón. Créeme, lo sé. Joder. Quietos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Venimos para acá. Sí, el de la dinamita, tranquilito, ¿eh? Venga. Venga, bien. Luis, ¿cómo va? ¿Bien? Venga. Ahí está. Venga, campeón. ¿Qué tal? Venga. Aguanta un huevo, cabrón, ¿eh? Vete para acá, Luis. Muérete ya, campeón. Entendido. Muévete. ¿Cómo? ¿Qué locura es esta? Luis, por aquí. Aquí hay mucha gente con sierra, ¿eh? Aquí que no tiene sierra es que es idiota. Menos mal que tenía una escopeta con bastante munición, ¿eh? Si no, las paso putas ahí. ¿Y vienes a por mí? Toma, te tenía que haber pegado con el cuchillo. Voy. Lo hemos metido. Colabora, Luis, colabora. ¿Dónde vas? Si estoy aquí, Tristana. A ver. Fuera. Cuidado que la sierra se vuelve loca la sierra. Hala. Hija de la grandísima. ¿Ya? Venga, vamos a coger las cositas que nos hemos dejado ahí. Joder, cómo se ven las municiones. Estos granados van blindados, chaval. Menos mal que tenía la escopeta, tío. Si no, flipo, ¿eh? Aquí. Vale.
eso no me suena bien, ¿eh? Bueno, lo bueno es que ellos aquí no entran. Bien. Venga, los que vayan entrando tienen que venir por la escalera, así que los tengo ahí. Venga. No, nada de plagas. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Que más de sobra o qué? Vale. Bien. Vale, tranquilo, ¿eh? ¿Dónde está la dinamita? Vale, aquí me he dejado cositas. Vale, tengo que ir para el otro lado. Allí hay cositas para coger. Venga, vamos. Luis, por aquí. Mira bien que esté Luis con nosotros y nos echa una mano. Vamos a abrir la puerta. Ya no quiero más sierras, ¿eh? Vamos a coger las cositas por aquí. Bien, una por aquí, pesetas. Bien. Vale, pólvora. ¿Tengo? Sí, tengo. Vamos a crear. Munición de magnum no tengo. Vaya, no tengo restos de los pequeños. Tengo de los grandes. Vale. Espera un segundo, Luis. Voy a recargar. Venga, ¿por dónde vienen? ¿Por ahí arriba? Vale, hay que subir. Espera un momento. Estoy viendo por allí una hierba verde. A ver si puedo pasar por aquí detrás. ¿Puedo? ¿Puedo? Ya ves que sí puedo. Y de momento se queda ahí. Venga, escalera para arriba. ¿Qué hay más enemigos? Aquí hay calor. Mira. Me lo llevo, ¿eh? Bien. Vale, por aquí no puedo pasar. Está bloqueado el pasillo. Hay enemigos. Pero no sé dónde. Allí se mueve algo, ¿eh? ¿Dónde? Vale, bien. Espérate un momento, que está el de la boina en medio. Bueno, si es que mejor el francotirador para las plagas, tío. Venga. Recarga. Por aquí tiene que estar. ¡Ech! ¿Dónde están? No ha hecho falta ni que te remate. Dos cuchillazos maldados ahí. Y dame la puñetera dinamita. Eso es. ¿Podría usar esto? Sí, podrías usarlo. Dinamita, ¿eh? Buen hallazgo, amigo. Vale. Sí, debería abrirnos paso por ese túnel. Vale. ¿Algo por coger aquí? No, pero hay tesoros, sí, eso. Yo no me quiero dejar aquí las minas. Vale, ha guardado. ¿Por aquí? ¿Me indicaba? Sí. Aquí hay un tesorito. Reloj de arena dorado. Muy bien. Vale. A ver, espera un momento. Lo hemos examinado a fondo todo. ¿Ahí dentro hay algo? No. Vale, creo que no me he dejado nada. En el mapa no aparece nada, por lo menos. Vale, por media vuelta. No puedo subir por ahí, tengo que subir por la escalera. Joder, puta, lo de la sierra, tío. Vamos a colocar la dinamita y a volar la pared. Colocamos. Venga, fuegos artificiales. Vámonos. Atrás, Luis, que va a pegar un petardazo. ¡Dios mío! ¡Avísame la próxima vez! Eso he hecho, capullo. Te manejas bastante bien. ¿Seguro que solo eres un investigador?
Solo soy un tipo normal que resulta ser también un Don Juan. En el anterior era un policía de Madrid. A ver si es que no quiere decirlo. ¿Qué es lo que sospecho yo? Que no quiere decirlo. A ver. Bueno, gigantes. Esto tiene pinta de enfrentamiento contra los gigantes. Después de ti, insisto. Qué caballeroso. Me debes una. ¡Luis, cuidado! Estamos en paz. ¿Contigo siempre es así? Vale, genial. Dos gigantes. Uno de ellos blindado, ¿eh? No sé si lo habéis visto, pero va blindado. A correr. Tranquilo, que primero quiero coger suministros. Alguno se le puede tirar al centro, como en el original. Para quitarnos uno rápido, me refiero. Joder, que hostia me ha pegado, chaval. Qué trayazo me ha metido. Quieto. Venga, un spray. A correr. Cogemos la munición. Hay algo más para coger por aquí. Estoy haciendo la vuelta al ruedo primero. Vale. A esto no me anda con tonterías. Venga, explosivo. Eso es. No puedo con la armadura. Vale. Vamos primero por el otro, que no la tiene, la armadura. Lo siento. Toma. ¿Nada? ¿Te gusta o qué? Toma. No suelta la plata. La... Aquí ¿qué hay aquí? Vale. Lo siento, pero tengo el cuchillo. Eso es. Vale. Uno de los dos tiene que ir al foso. Pero primero me los tengo que traer para acá. Que este le tengo tocado ya. Muévete. Venga, ahora. Mierda, mi protección. Vale, tranquilo. Muévete. Joder, y me da la galla del otro, ¿eh? Que pasaba por allí, como el que quiera la cosa. Venga, recarga. Venga, si tiene que salirte ya la plaga. Si te he metido tres o cuatro bombazos, cabrón. Joder, macho. Son mucho más rápidos, tío. Venga, a ver ahora. Nada, nos ha caído porque no está ahí. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Tenemos que hacer que le salga la plaga justo cuando está en el medio. Venga. Joder, chaval, qué patada, tío. Concéntrate, dice. Qué patada me ha metido el cabronazo, tío. Muévete. Ahí está. La plaguita, sí señor. A ver, es que no puede ser, tío. Estoy a uno o estoy a otro. A ver si le tirase ahora. Aquí viene. Mira, los cabrones, se han apartado. Se han apartado, cuando le he dado a la palanca. Fallando tiros a lo tonto. Es muy difícil darle, tío, si tengo a este encima, tío. Muévete, Luis. ¡Luis! No. ¡Apártate! No,
No le cazaba, tío. Ha puesto un pie, pero lo ha sacado rápidamente. Vamos. Esto hay que hacerlo, como hay que hacerlo. Ahí está, joder. Tus muertos. Vale, ahora ya solo queda el otro. Venga, distráele. Este es el que tiene que caer abajo, porque va blindado y si no se va a comer todo. Lo siento, manténlo ocupado. ¿A dónde crees que vas? Mira qué cabrón, cómo ha saltado, Se ha movido. Se ha movido porque sabía que iba a dar la palanca. Oye, ¿dónde se ha ido este? A ver. Lo iba a hacer algo, pero no sé qué. ¿Aquí dónde? Ah, la dinamita, le ha puesto dinamita. Tengo un regalo solo para ti. Leon, dispara. Joder, pues no es difícil. Venga, tranquilo. ¿Y ahí por qué no le he dado? Con el francotirador. ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Bravo! ¡Según el plan! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Te vas a tomar por culo ya, cabrón! Joder. ¿Y no me dejan nada? ¿Nada de dinerillo? Joder. Venga. Oye, podemos pasar por aquí. Vale, espérate un momento. Tiene los gigantes. Uy, tengo un montón de. Venga. Crear. Munición de alquiler. Vale. Vale. Segundo, estoy recabando armas para aligerar el inventario. Bien, vale. Y esta granada, que la tocha. De momento, acceso rápido. Ahí, venga. Muy bien, sigamos. Voy a ver si este me ha dejado. Nada, no ha dejado nada de dinero, ¿no? Nada. Vale, nada por ahí, nada, nada. Venga, vámonos. Vamos. Arriba, Luis. Necesito ver al buhonero urgente para vender cosas, tío. ¿Cómo lo ves? Vale, abierto. A ver. Otra pared ahí. Bueno, un problema menos. ¿Alguien tienen a esas cosas aquí abajo? El subsuelo es sagrado para ellos. Aquí es donde descubrieron a las plagas, preservadas dentro de depósitos de ámbar. No me sorprende. Vale, hierba verde. Sigamos subiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué nos espera ahora? ¿Vamos bien? ¿No me he dejado nada? Vale. Venga. Vagonetas. Me acaba de guardar, ¿vale? Lo cual es buena señal. ¿Que montemos en esto? ¿Se te ocurre algo mejor? Se me ocurre guardar la partida, por ejemplo. Que viene ahora una que no veas. Bueno, chicos, capítulo aquí. Sobrescribimos. Capítulo 11. No quiero que se acabe. No quiero que se acabe el juego, tío.
Es más, cuando se acabe lo voy a volver a empezar porque me parece una puta locura este juego, tío. Es maravilloso, tío. Nada más, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.